Pasó julio y me dejó grandes lecturas, libros nuevos y muchas expectativas por los que leeré en agosto. Y es que aquí hay libros muy especiales, algunos me los regalaron de cumpleaños y estoy muy feliz porque son libros tremendamente difíciles de conseguir en Colombia. También hay otro que leeré este mes y que es súper popular después de que hubo una serie sobre él hace unos años. Y también hay otro con el que tengo un pequeño problema. Hey, ¿qué más, lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura, y hoy vengo a hablarles de estos 9 libros. Algunos son libros nuevos que llegan a mi biblioteca, otros los leí en julio y otros los leeré en agosto. Son todos libros muy recomendados y estoy seguro de que al menos uno quedará en tu lista de pendientes cuando termines de ver este video. Así que empecemos con los libros nuevos que tengo, porque hay unos muy especiales que me regalaron de cumpleaños y son La felicidad del lobo de Paolo Cognetti y El camino de la vida de Lev Tolstoy. Empecemos con La felicidad del lobo de Paolo Cognetti, un autor que cuando leí otro libro de él llamado Las 8 montañas me gustó muchísimo. Por cierto, de ese video hay reseña en el canal que pueden ver acá. Pero el caso es que cuando me enteré de que tenía nuevo libro, me puse muy feliz, pero también un poco triste porque este libro no lo venden en Colombia. Y cuando estuve en España el año pasado no lo pude comprar porque no tenía más plata y llevaba ya la maleta llena con 11 libros que traje de ese viaje por Asia y Europa. Así que si quieren chismosear cuáles fueron, pueden ver este video aquí. En fin, pues resulta que Violeta, una amiga, fan y parte del equipo de trabajo del CLE, mi club de lectura virtual, me mandó este libro desde México por mi cumpleaños, así que me puse muy feliz porque es que los libros de Cognetti son hermosos, lo transportan a uno a las montañas nevadas italianas, a un ambiente tranquilo con su prosa apacible y fresca. La felicidad del lobo cuenta la historia de un escritor que se retira a las montañas escapando del caos de la ciudad de Milán en busca de un nuevo aire para escribir sus libros. Muchas gracias, Viole, por este regalo que espero leer pronto, pero hablemos del siguiente regalo de cumpleaños que me lo dio mi novia y es El camino de la vida de Lev Tolstoy. Este libro es muy especial porque aparte de que me lo regaló mi novia y de que a mí me gusta mucho Tolstoy, este es un libro inédito hasta ahora en español y además es muy caro. El camino de la vida es la culminación de la obra moral del escritor ruso y la expresión más completa de su pensamiento, donde sigue abogando por la convivencia pacífica entre los pueblos y la búsqueda de una vida de bien. Estoy muy feliz con estos regalos de cumpleaños, pero pasemos a los dos libros que este mes me envió la editorial Planeta. El primero es Era más grande el muerto de Luis Miguel Rivas, un autor local de aquí de Medellín que cuenta en esta obra la historia de varios personajes cuya vida está atravesada por el narcotráfico. Claro, es Colombia de los años 80, pero esta no es la típica novela de sicarios, sino una llena de humor, de música y de vidas cotidianas de personajes corrientes que viven a la orilla del delito. Este libro me llamaba la atención desde hace mucho rato, primero porque el autor se llama como yo, Luis Miguel, y segundo porque es un autor de la tierrita y mucha gente me lo había recomendado. Así que ya veremos qué tal es. El otro libro que me mandó Planeta es Un año y tres meses, el poemario de Luis García Montero. Dice La Faja que es uno de los más hermosos libros de amor en la literatura reciente. Y es que contiene 25 poemas sobre el duelo, la enfermedad y la vida, porque Montero los escribió antes y después de la muerte de su esposa, la escritora Almunéa Grandes, que murió en 2021 debido a un cáncer de colon y a quien le dedicó este libro. A mí cada vez más me interesa leer poesía, un género al que me he acercado mucho en los últimos años, así que muy feliz por este libro, pero pasemos a los siguientes, que son los libros que leeré este mes. Y el primero es un libro increíblemente popular debido en parte a que hace algunos años salió una serie de televisión muy famosa. Estoy hablando de El cuento de la criada de Margaret Atwood, que será la lectura de mi club de lectura en agosto y estoy súper emocionado por leerlo. Y es que en los últimos años todo el mundo ha hablado de él, porque aunque fue publicado en 1985, este libro realmente tomó popularidad cuando salió la serie en 2017. El cuento de la criada de Margaret Atwood es la historia de una rebelión distópica contra una dictadura puritana y totalitaria que busca suprimir el deseo y los derechos de las mujeres. Este libro en Goodreads tiene casi 2 millones de reseñas y está calificado en 4.13, cosa que habla muy bien
también del libro. Además, Margaret Atwood es una de las escritoras más importantes de la actualidad, es supremamente inteligente y crítica, así que esta sin duda será una buena lectura. Si quieren enterarse por qué este libro es tan popular, pues únanse al CLE, mi club de lectura virtual, donde lo comenzaremos a leer durante 3 semanas a partir del próximo lunes 14 de agosto. Más información sobre el club y el enlace de inscripción se los dejo ahí de primeras en la descripción. Pero pasemos al siguiente libro, que es Sofoco, de Laura Ortiz Gómez. Esta es una colección de cuentos ganadora del Premio Nacional de Narrativa de Elisa Mújica en 2020. Son 9 historias sobre la tierra, la memoria, la naturaleza y la violencia en Colombia. Esta es la lectura conjunta de agosto, que es un grupo de lectura que armé aquí en el canal para discutir un libro diferente cada mes por un en vivo en YouTube en la última semana del mes. De hecho, esta semana fue la discusión de la lectura conjunta de julio, que fue La hojarasca de Gabriel García Márquez. Si quieren ver el en vivo, se los dejo ahí en la descripción junto al enlace donde pueden inscribirse totalmente gratis a las lecturas conjuntas dejando solo su correo en este formulario. En fin, tengo muchas expectativas con este libro porque me lo han recomendado mucho algunos lectores cercanos queridos y porque voy a invitar a Laura para que esté en el en vivo de discusión al final de mes aquí por YouTube de la lectura conjunta. Ojalá que diga sí y podamos hablar bien bueno con ella sobre su libro. El otro libro que leeré en agosto, pero que de hecho vengo leyendo desde principios de julio, así que es perfecto para transicionar entre las lecturas de julio y las que haré en agosto, es Rayuela, de Julio Cortázar. Este es el libro de mi club de lectura virtual privado, diferente a las lecturas conjuntas que son públicas por YouTube, y es un libro que me encanta. De hecho, yo ya había leído una vez, pero esta vez la estamos leyendo de la forma completa. No sé si ustedes saben, pero este libro puede leerse de al menos 2 formas, una lineal hasta la mitad y otra saltando capítulos en un orden propuesto por el autor y que abarca todo el libro. Llevamos 4 semanas leyéndolo y aún nos quedan 2. Es un libro larguito, pero me está encantando. Y la razón es que la segunda forma de lectura, que es la que estamos haciendo en el CLE, es decir, la que uno lee completamente todo el libro, es muy diferente a la primera. Hay más personajes, más historias y sobre todo, lo que me parece más interesante, es que de esta forma se abre otra dimensión completamente nueva del libro. Y esa dimensión es la metanovela, es decir, que aquí hay capítulos donde la novela reflexiona sobre sí misma en voz de un personaje llamado Morelli, que es un escritor. Básicamente, Rayuela cuenta la historia de un hombre que está en busca del sentido de la vida entre París, Buenos Aires, el amor y la filosofía. El problema es que este hombre es muy egoísta y las locuras que cometen los llevan a estropearle la vida a las personas que los rodean y a un destino, digamos que, bueno, no sé. Lean el libro. Y bueno, pasemos al siguiente libro con el que tengo un pequeño problema. Estoy hablando del perseguidor, que de hecho ha sido llamado Rayuelita porque tiene muchas similitudes con esta obra. De hecho, hace poco yo hice un video aquí en el canal contándoles por qué creo que leer este cuento antes de Rayuela puede ayudarte a entender mejor esa novela. El perseguidor narra la historia de un saxofonista de jazz que vive una vida excesiva y angustiada en París. Entonces, es una narración frenética, musical, metafísica y muy poética. Muy buen cuento. De hecho, uno de mis favoritos de Cortázar, pero el problema es que es realmente un cuento o una novela corta. A ver, Cortázar lo llama cuento y de hecho yo lo tengo en este libro, que es el primer tomo de los cuentos completos de Cortázar. Pero Roberto Bolaño, el famoso escritor chileno, dijo en un artículo que esta es una novela corta y de hecho la calificó como una de las 4 novelas cortas perfectas latinoamericanas. Si quieren saber cuáles son los otros 3, les voy a dejar ahí en la descripción un enlace con la lista completa, pero ahí está el primer problema. ¿Es El Perseguidor una novela corta o un cuento largo? Yo digo que es un cuento porque así lo llama Cortázar, pero el segundo problema es si podría contar este como un libro leído más o no. En mi caso, yo tendería más a el no, pues porque El Perseguidor es solo una parte de este libro que yo no leí completo.
Pero, ¿qué pasa cuando este cuento no viene junto a otros, sino que abarca él mismo un solo libro? Como por ejemplo, la edición ilustrada que leyeron muchos de los lectores en mi club de lectura. Entonces ahí sí contaría como un libro más para nuestra lista de libros leídos. No lo sé, gran problema filosófico. Comenten ustedes ahí qué opinan en los comentarios para que lo resolvamos. Y vean lo trascendental y común que es esta cuestión al punto de que vuelve a presentarse en el siguiente libro del que les voy a hablar, La hojarasca, de Gabriel García Márquez, que yo leí en este libro llamado Camino a Macondo. La hojarasca para mí es realmente una relectura porque yo la había leído hacía como 10 años o más en la universidad, pero no me acordaba absolutamente de nada. La hojarasca, que ya les dije que tengo en este libro llamado Camino a Macondo, que recopila todos los textos que llevaron a García Márquez a escribir 100 años de soledad, es la primera novela del Nobel colombiano y cuenta la historia del velorio de un misterioso hombre al que solo asisten tres personas, un viejo coronel, su hija y su nieto. Y la razón por la que solo están estas tres personas en ese velorio es que este hombre era un doctor que después de una masacre en el pueblo se negó a atender a los heridos, así que los habitantes del lugar lo pusieron ahí, persona non grata, enemigo número uno del pueblo, y nadie lo quería vivo y nadie lo quería enterrar, pero este coronel le había prometido hacerlo, así que aquí está cumpliendo su promesa. Definitivamente la hojarasca no es mi libro favorito de Gabo, pero no deja de ser interesante, sobre todo por la estructura narrativa que tiene, que es muy particular. Es como un tríptico a tres voces. Cuando uno ha leído el resto de la obra de García Márquez, se da cuenta que es muy interesante por dos cosas. Una, porque pues uno nota el cambio de estilo en el autor, y dos, pues porque hay muchísimas referencias a personajes y eventos que después se repetirán en la obra posterior de Gabo. Así que en ese sentido es un libro imperdible, como estará de imperdible el club de lectura del cuento de La Creal, que recuerde que pueden inscribirse si les interesa en el enlace que les dejo ahí en la descripción, debajo del botón me gusta y arriba de la sesión de comentarios, donde pueden contarme cuáles libros leyeron en julio y cuáles leerán en agosto. Si quieren conocer todavía más libros recomendados, les voy a dejar este video donde hablo de mis 5 libros favoritos que leí en el primer semestre de 2023. Nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chau.